Clipstream 2.0. Mejoramos el formato del Clipstream para hacerlo más dinámico. Y recuerda que estos clips son tomados de los live streams que hacemos los lunes y los jueves a las 5 p.m. Si tienes alguna pregunta importante, no olvides conectarte. Antonio. Hola, Memo. ¿Qué te parecería un Datsun 510 para sleeper con la receta del 302? Es muy complicado. Pues no es tanto, depende de qué tanto sepas. La verdad, un Datsun 510 para sleeper estaría con madre. Todavía si lo quieres más sleepersoso, güey, estaría con madre que fuera vagoneta. Eso le agrega sleeper. Le agrega sueño al sleeper. Te digo, lo de lo complicado depende de lo que tú sepas, güey. Ahí sí no podemos decir que es complicado porque pues tiene que ver mucho si es complicado para ti igual y para mí no, o para mí sí y para ti no, eso cada quien. Lo que sí es que yo no me iba sobre un 302, aunque lo tengas disponible a la mano, yo mejor me iba sobre un LS, güey, costo-beneficio. A eso se le llama estrategia. 5.3 litros con 4 L60E, nada le gana, o sea, meterle el 302 te vas a ahorrar, si ya lo tienes, te vas a ahorrar, no sé, 5 o 10 mil pesos del motor, o sea, que no te gastaste, ¿verdad?, porque ya lo tienes. Igual, y si encuentras un motor bueno, un LS, te va a costar 15 en vez de lo que el 302. Pero es mucho más el potencial que tienes al meterle fierros, más si vas a hacer un sleeper. Digo, yo descartaba el 302 y me iba sobre LS, mira. El Swap the World, muchacho. Ahí andan las playeras también. Abajo están los links en la descripción por si alguien gusta. Ulises, compré un Nissan Silvia S15 legal. ¿Qué swap LS me recomiendas? Aquí comienza la fila. El mejor swap de LS es el que te alcance, güey. O sea, hay muchas opciones. Como dije hace rato con lo del Datsun, nada le gana costo-beneficio a un LS 5.3 litros generación 3 con 4 L60E. Lógicamente no es la mejor opción. Es la mejor opción costo-beneficio. Si traes más lana, pues métele un LS3, güey, o un LS, más bien un 6.0, si no quieres gastar tanto. O si literal traes lo que quieras, pues ponle un LSX, güey, compra todo ya hecho. O sea, el mejor LS swap es el que te alcance a hacer, pero el que sí hagas, o sea, ya hazlo, güey. Lo que sea, pero hazlo, güey. Memo, ¿cómo hago un 8 birlos a 5? Es GM 14 volt, saludos. Si no me gusta el 4.9, ok. Va a estar bien, cabrón, güey, hacer un 14 volt a 8 birlos por una razón. Porque la mayoría de los 14 volts son full floated, o son flotados. Que quiere decir que afuera traen una pinche housing para valeros gigante, que básicamente eso va a hacer que cualquiera de los patrones 5 birlos que puedas usar no le quede, güey. Entonces, no tiene caso, güey. Yo me iba mejor sobre el Ford 9, aunque sí, el GM14 de tornillos es mucho más aguantador, güey, original, pero para el Ford 9 hay muchas cosas. La otra que sí pudieras hacer, pero no me gustaría, es ponerle un adaptador, pero te vas a tener que salir del housing de los valeros y te va a quedar bien afuera la llanta, güey. Entonces no me metía con hacer un 14 volt 5 birlos jamás. Saludos desde la panza de un tiburón. El 6.2 de la Raptor, ¿no dan lata? Es un motor que se diseñó para trabajo, no tienen así fallas muy canijas que yo les conozca, güey, o sea, son normales. ¿Y en qué te quisieras matar? ¿En un Tsuru o en un Pinto? No, hombre, güey, en el Tsuru quedas hecho chicharrón, güey, porque te apachurra, güey, y en el Pinto explotas. Entonces se me hace que no, ninguno, güey, mejor no me muero, mejor vivir para siempre. Se me hace que eres marica. ¿Qué carburador prefieres? ¿Holly, Edelbrock? Ya probé los dos. El Edelbrock fue un dolor de huevos y el Holly mucho mejor. Miren el tamaño de esos huevos. En un Small Block Chevy 383. Fíjate que a mí me gustan los dos, güey. Sí tienen sus pros, sí tienen sus contras. Así para no batallar, yo tengo al contrario. Para mí los Edelbrock son no batallar. Pero eso es cuando no tienes muchas modificaciones y que no le vas a mover tanto al carburador. O sea, por ejemplo, ya tienes tu carrito, quieres mejorarlo un poquito y le metes un carburador, ahí jalan los Edelbrock. Si quieres high performance hasta el tronco, un Holly Dominator, nada le gana ese pedo. ¿En dónde puedo conseguir paso 456 o 411 para diferencial de Chevrolet? Aquí con nosotros, Diego, abajo en la descripción está un link para cotizaciones, güey. Ahí le das clic, te va a mandar a un formulario, llenas el formulario
Y ahí mismo te lo podemos cotizar sin problemas. El tema principal es saber qué diferencial traes, porque pues Chevrolet hubo muchos diferenciales. Chevrolet depende de año, modelo, incluso en los mismos años corrían varios diferentes con el mismo modelo. O sea, ese es lo que yo te recomiendo, que identifiques muy bien el diferencial para que no vayas a comprar algo que no te vaya a funcionar. Hola Memo, tengo una C10 Cheyenne Square Body, es V8, cuarta más reversa, es nacional. Le quiero poner de diario, ponerle un diferencial positivo y más rápido. ¿Qué tiene? ¿Qué el que tiene y cuál me recomienda? El paso dependiendo de la llanta, positivo sí ponlo, hay que hacerlo. Paso dependiendo de la llanta, pero acuérdate la regla de los pasos básicos es 373 es callejerón, pista y calle, 410 es más pista, 355 es más calle. Entonces ahí sobre eso te puedes ir, a menos que traigas alguna llanta muy alta o algo así, o porque tienes cuatro transmisiones, no tengas overdrive y vayas muy revolucionado arriba, igual y te sirve paso más chiquito, más con número más corto. Hola, profe, ¿qué dices? Que un LS 5.3 da 350, 380 caballos al crank. Generalmente dan como 340, güey, dependiendo, o sea, hay muchos. Cuando llega a las ruedas, ¿cuánto llegan a las ruedas? Más o menos el 70, entre el 70 y el 75%, güey, llega a las ruedas. Entonces, pues eso, haz de cuenta que tú tienes, aquí hacemos las mates si quieres. Tenemos 340 por punto 73 más o menos. Vas a traer 248 a las ruedas, pero ese es un más o menos, porque tiene que ver mucho con qué tanta energía se te pierde en la transmisión, que tiene que ver con el tipo de transmisión, tiene que ver mucho con qué tan largo está tu carro, porque la barra cardan también pesa y se te va la energía por ahí, tiene mucho que ver con qué paso traes, con qué tamaño de llanta traes. O sea, son un chorro de cosas, por eso a mí no me gusta hablar de HP a las ruedas, a mí me gusta hablar de HP al crank. Porque hablas de motores. Si estás hablando de un carro en específico, hablas de HP a las ruedas. Pero imagínate, ahorita estaríamos más confundidos con toda la raza que manda diferentes cosas, güey. Tengo un proyecto callejero 6.0, lo quiero hacer estándar 4x4. ¿Qué transmisión me recomiendas? Said, NB3500 o 4500, consíguelas ya con 4x4, es tu mejor opción. Maravillosa jugada. Las dos salieron en Chevys, trocas Chevy. David García, un amigo en EUA gastó exactamente lo mismo, $1,000 en Estados Unidos en arreglar un poco un LS y un Hemi. Sí, güey, es que pues depende de las partes que le metas, o sea, un precio razonable. Hay partes del LS muy, muy, muy baratas y hay partes del LS muy caras. Entonces, si te vas al ofrezón, pues te vas a gastar lo mismo que el Coyote, que el Hemi. El pedo es que en el Coyote y en el Hemi no tienes la opción de partes baratas, ahí nomás tienes lo muy, muy caro. No sé si a eso te referías, güey.